Buenos días, hoy estamos en el estudio de uno de los grandes pintores de la ciudad, de uno de los grandes pintores de la provincia, de uno de los grandes pintores de España. Estamos en la casa de Francis Arroyo y hoy hemos venido a que nos cuente un poquito quién es Francis Arroyo, porque aunque es conocido en el mundo del arte, muchos cordobeses, cordobesas, mucha gente de la provincia, muchos andaluces, desgraciadamente no están cerca de la cultura, y entonces queremos que nos presentes un poco quién eres. Porque eres un hombre polifacético, Francis, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Eres un hombre muy polifacético. Cuéntanos un poquito quién es Francis Arroyo. Pues Francis Arroyo es una persona, para empezar, muy nerviosa. Sí. Muy nerviosa, que no para. De ahí lo multidisciplinar de mi obra, ¿no? De ahí tantas facetas que he desarrollado. Más que nada por interés interno, ¿no? Interés interno de desarrollarlas, de conocer amplios campos, de un poquito indagar, porque el sentimiento del momento te provoca unas cosas u otras, ¿no? Entonces, muy simple, empecé con la música, estuve muchos años metido en la música, aprendí a tocar una serie de instrumentos, grupos, estudio grabación, etc. Y luego pues me interesó mucho, ya que mi madre es pintora realista, pues me interesó mucho la pintura. A raíz de mi primera exposición, pues empecé a desarrollarlo, ya empecé el camino, a indagar, a descubrir, ¿no? Y a la vez pues he ido haciendo otras facetas, como han sido incluso los cortometrajes. He hecho 3 o 4 cortometrajes, poesía, escultura, instalación, crítica de arte, etcétera, ¿no? Muy nervioso. Eres un hombre de la cultura, es decir, antes lo hablábamos, casi un Leonardo de la cultura, ¿no? Con un interés cultural tremendo, sí, o una ansia cultural tremenda. Más que ansia, es por descubrir caminos, ¿no? Que transformen, por descubrir caminos que para expresar lo que cada uno llevamos interno, ¿no? Lo que uno necesitamos expresar, pues por eso, según lo que necesito en cada momento expresar, pues desarrollo una materia u otra, ¿no? He tenido esa ventaja. ¿Tu obra es una obra de sentimientos o de sensaciones? Mi obra es curioso porque depende de qué tipo de obra es de sentimiento o de sensación. ¿Sí? Por ejemplo, la obra poética, no hay duda de que es de sentimiento. Un sentimiento, yo creo que ha sido lo que más me ha profundizado a mí en el alma, ¿no? Y luego pintura, escultura, por ejemplo, es más de sensación, más de técnica, más matérico, más descubrir, más representar, ¿no? Entonces depende de lo que uno haya la música igual, mucho sentimiento. Pero sí, es verdad que tu obra, tanto en escultura como en pintura, por ejemplo, están todas en una misma línea de trabajo, ¿no? Una misma línea, sí, de elaboración. Sí, porque en eso tienes razón, eso ha sido obsesivo al punto, ¿no? Porque yo hace muchos años, siendo bastante jovencito, pues descubrí una cosa muy obvia. Descubrí que para ser reconocido en cualquier ámbito de las artes, de la cultura, tienes que tener una línea. Eso es fundamental, una línea de expresión, una línea que se te reconozca sin necesidad de firmas, en este caso, ¿no? Entonces, pues, indagué, hice muchas cosas diferentes que ahora no quiero ni mostrar, y entonces hasta que descubrí mi línea, que desde luego fue muy efectivo, ¿no? Pero mi línea porque me gusta hacerla también, no por descubrir una línea, claro, y punto, ¿no? A raíz de eso, de descubrir la línea, pues fue cuando empezaron los, también entre comillas, éxitos, ¿no? Empezó a funcionar. Era una persona realmente muy reconocida a nivel internacional, es decir, tu obra se ha expuesto en bastantes países, ¿no? Sí, porque tuve claro lo del el dicho, ¿no? No lo vamos a repetir, tuve claro. Sí, sí. Entonces, empecé aquí en mi ciudad, en Córdoba, empecé a hacer un par de cositas, pero desde primera hora tuve claro que o desarrollaba fuera y se me reconocía fuera, o no iba a llegar nunca a ser valorado aquí, ¿no? Entonces, pues, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, a raíz de unos amigos que tenía argentino, unos amigos artistas, cultura de Argentina, que tenía yo relación con ellos, pues empecé allí a desarrollar, y mis primeros éxitos, mis primeros premios, menores, lo que fuera, empezaron allí, ¿no? ¿Es realmente la situación del camino del que se dedica a la cultura y
digo en tu caso porque es pintura, escritura y tal. Sí. Es verdad que es necesaria la compañía, es decir, me refiero, hay que estar al lado de otros compañeros, de otros amigos, porque es que si no, digamos, estáis muy tan aislados que no os termináis encontrando en ningún sitio, ¿no? Ni dónde exponer, de dónde se os oiga, ni dónde no sé cuánto, ¿no? Yo siempre he pensado que el apoyo es necesario, por eso me chocaba tanto las luchas internas que puede haber en cualquier gremio, ¿no? Pues en este es lo mismo, ¿no? Me chocaba tanto porque yo siempre he visto que cuanto, lo que estamos hablando, cuanto más te ayuden, cuanto más colabores, y a mí me ha gustado mucho participar en proyectos con otros artistas, a pesar de ser una persona como buen artista, como digo yo, solitario, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho la soledad, mi estudio, mi intimismo, mi, ¿no? Entonces, vi necesario eso, además para complementarse. Uno pues tiene que ver, que colaborar con otros, ¿no? Y ver qué se está haciendo, ¿no? Ver qué se está haciendo, ver la... Lo que pasa que en eso he sido muy... Independiente. Muy maniático, sí. Muy puñetero al punto, diría yo. Porque yo me negué, una característica mía, yo soy autodidacta, yo me negué desde un principio a estudiar arte, a ver libros de arte, a conocer artistas, etcétera. Yo me negué rotundamente, porque tenía claro que o descubría lo mismo, lo mío propio, perdón, o no iba a llegar nunca a nada. Claro. Sí, copiaba a, ¿no? Cosa que desgraciadamente se hace. Pero ¿tienes alguna línea, digamos, históricamente, que digamos, esa es mi referencia histórica de la que yo parte mi pintura actual? ¿O realmente te has independizado tanto? Yo puedo decir. ¿Alguna generación? Autores que me han fascinado de siempre y no son clásicos, como dijésemos. Mm. Son semi-actuales, ¿no? Mis principales preferencias son Chillida, son Tapies, es una Lita Cabellut. Fíjate que Lita pues varía mucho de lo que es mi estilo, ¿no? Mm. Y Tapia y Chillida se acercan. Entonces, pero incluso te puedo garantizar, bueno, Lita porque, en fin, ha salido relativamente hace poco, digamos, su boom, ¿no? Sí. Los otros que he nombrado, pues ya llevan muchísimo tiempo, reconocidos mundialmente, etcétera, etcétera. Pero también me negué, insisto, no quería profundizar en nada porque es que veía que iba a estar mi obra influenciada. ¿Y tú lo que no quieres es influencia en tu obra? No quería influencia. Entonces, una vez que ya hice la base fundamental de mi obra, ya sí, ya uh-huh. Disfruté del resto. ¿Cómo lo definirías tú tu obra para la gente? Es decir, mi obra es claramente mi obsesión por el minimalismo. Efectivamente tengo unas obras un poquito más tonales, más complicadas, pero el fundamento mío es un abstracto basado en la básica figuración, basado uh-huh. en la básica representación simbólica, diría yo, más que figuración, y en el que intento plasmar con el mínimo detalle, uh-huh. el máximo concepto, ¿no? Que exprese lo máximo posible, que es la base del minimalismo, ¿no? Uh-huh. Obsesivo, para el minimalismo soy obsesivo porque es que entiendo que el representar algo con lo básico y que exprese mucho es lo más para mí de la. Pero sin embargo también te gusta mucho la multicomposición en tu obra, es decir, en encontrarte con pequeñas micro obras dentro de tu gran obra, ¿no? Por ejemplo, pues la que tenemos ahí o la que tienes en muchos sitios, ¿no? Sí, y además tienen un lenguaje propio. Sí, yo creé un lenguaje sí. que ha sido publicado en varios libros, entre ellos en mi libro Críticas de Arte, un apartado especial que tiene un lenguaje propio. Esta serie que estamos hablando, que se llama Ambientes, uh-huh. de esa serie he creado mucho, porque también, no sé, tuve en un momento la necesidad que hemos hablado antes, de variar, ¿no? De variar dentro del mismo estilo, pero claro, le metí mucha más tonalidad, le metí mucha más simbolismo. Sí. Entonces, digamos que entre eso juego, pero es un juego muy cercano el uno sí, al otro, ¿no? Sí, está que claro, es de lo que se trata. Exactamente. También te pasa un poco en la escultura, ¿no? También tienes un poco esa multicomposición de alguna manera, que no son, aunque tienes composición lineal, limpia y tal, en otras no, en otras te gusta eso, distintos espacios, distintos juegos, distintos momentos, ¿no? Sí, sí. Tanto la escultura. Sí, mi escultura
Mi escultura sí que ha sido un capricho dentro de mi obra, ¿no? Mi escultura he desarrollado una al año, a otros años tres, cuatro, no he desarrollado muchas. Y ha sido también basada en el minimalismo, la simplicidad, sí. Pero a veces sí se ha retorcido más el sentido y se ha complicado más el sentido. Dentro de que cualquiera que la vea, pues sí, hay una variación, igual que la pintura, tienes razón, pero tampoco muy extensa, ¿no? Toda mi obra centrada siempre en poco movimiento, ¿no? En poco movimiento diferenciado. Sí, exactamente, tu obra general es eso, ¿no? Lineal, es suave. Sí. Además, yo te diría incluso que entra cómodamente por la vista. Es decir, no es como otra obra abstracta que tú sabes que, o por lo menos se ve que es muy agresiva, ¿no? La tuya es suavemente te está entrando, te entra dentro en y te estética, embarga, ¿no? En la estética, siempre he estado un poquito también obsesionado con la estética, he de reconocerlo, pero una estética he intentado que fuera elegante, ¿no? Básica y elegante a la vez, colorista y no tanto a la vez, ¿no? Una mezcla. Yo siempre he pensado que en el término medio está la respuesta. Se puede acceder mucho incluso a que tu obra pudiera estar cercana incluso a los logos de alguna empresa, no que tú copies empresas, no, que podían ser logos de empresa esta obra, porque es tan simple y tan cómoda, tan llamativa, pues mira, de hecho atractivo. Curiosamente esto no me lo había preguntado nunca y lo que te voy a contar nunca, o sea, no lo he contado, por tanto, ¿no? Y hubo una época que estuve yo, que iba a trabajar en publicidad, que me gustaba la publicidad. Es que por era de ello, mi hermano ha tenido una agencia de publicidad, ¿eh? Uno de mis hermanos. Entonces, me gustó mucho el terreno este del diseño gráfico, de la publicidad. Puede ser. También es que hay que tener en cuenta que lo simbólico es muy, muy cercano de publicidad, ¿no? Es muy cercano a la publicidad. Sí, pero tu simbolismo es tan atrayente y atractivo que es el mismo concepto que se le pide a un logo. Que sea suave, que sea lógico, que sea entendible, que sea atractivo. Sí, tal vez porque la pretensión es común. La pretensión es llegar al espectador con lo mínimo. No esa obra agresiva. Entonces, ¿no? Desde ese punto de vista, pues se parece mucho. Que tiene que incidir en el espectador, en el contemplador, a la vez que atraerle y a la vez que sea básico el elemento, ¿no? Sí. Sabiendo de tu reconocimiento internacional, que es obvio y además hemos hablado, acabas de estar también en otra exposición, en Huila, ¿no era? En el Museo de Arte Contemporáneo de Huila, sí. Efectivamente. ¿Cómo estamos aquí en España? ¿Cómo está lo nuestro? ¿Cómo está la cultura? ¿Cómo está la opción de la pintura? ¿Os encontráis de verdad que es muy complicado? La cultura, lógicamente, ahora con la llamada crisis, pues está un poquito... ha bajado mucho. Desgraciadamente, pero pienso que en todos los ámbitos. Yo veo que en mi forma de ver está muy institucionalizada, ¿no? Las instituciones mandan demasiado a la cultura, incluso personas que no saben de cultura mandan en cultura, sí, eso es lo mejor que creo que es el principal problema de este ámbito, ¿no? Totalmente. La cultura, igual que la sanidad debería ser dirigida por la cultura, lo mismo, debería ser dirigida por especialistas en... O gente que haya vivido ahí, que haya trabajado... Claro, ahí, claro. Que gente que haya salido de la cultura, ¿no? Que salga de la política o que salga de tal o de cual, ¿no? Yo pienso que ese es el principal problema en España y más concretamente en Córdoba, en nuestra ciudad, pues culturalmente es brutal, ¿no? Siempre ha sido brutal, figuras de primerísima línea. El problema, creo yo, que es que se fomenta solo una parte debido a... Entonces... ¿Eso puede ser el problema de que realmente a Córdoba no se le haya considerado una ciudad cultural? Yo no pienso que Córdoba no se haya considerado. No, desde fuera, no es que no lo sea. No es que no lo entendamos, no aquellos que estamos viviendo en la cultura. No, tampoco. Yo pienso, lo único que pienso es que no, más culpa es nuestra, incluso, que no hemos fomentado, nos ha interesado fomentar un tipo de cultura, el tipo de cultura ancestral. Entonces, incluso la costumbrista de cierta época, ¿no? Pero desgraciadamente en Córdoba también se han hecho otros tipos de cultura contemporánea, otros tipos que yo veo que se han fomentado entre unos pocos y para adentro, claro. No para el exterior. Entonces, ya te digo, los que hemos hecho algo fuera, para
bien o para mal, pues se ve claramente, ¿no? Es una pena que no se haya destinado también, o que se vea que ciertos artistas son punteros o hacen cosas fuera y no se les ayude, no se les apoye, no se les fomente. No sé a qué es debido, que ha interesado más hacer dentro y con unos pocos, pues... Sí, ¿para qué ha servido pues, eso? Entonces no hay que echarle la culpa afuera. Sí, no, pienso no, que nosotros hay que mirar mismo, ¿no? Para adentro y mirarnos. ¿Qué está significando el C3A para vosotros, para los pintores modernos y este proyecto contemporáneo? ¿Nada? Para mí, a mí en principio, nada. Nada. Porque a mí no me ha contactado nadie. Es que el problema... Es curiosísimo, ¿no? Es que no hay nadie, digamos, de la cultura cordobesa, de los pintores. Es que ninguno nos ha contactado. No, me resulta brutalmente bochornoso, por no decir otra cosa, ¿no? Yo lo acepto sí, claro. porque llevo mucho tiempo aceptando, ¿no? Entonces acepto que está en mi casa, en mi hogar, y quiero a Córdoba con locura, pero que hago las cosas fuera. Claro. Eso es lo que acepto, ¿no? Y da pena, y da mucha pena el tema este, ¿no? Y no puede ser también que eso significa un poco que la marca Córdoba famosa que quiere extrapolarse no se extrapole, me explico. Si tú estuvieras mejor tratado, tú y mucha gente como tú, estuvieras mejor tratado en Córdoba, seguramente la marca Córdoba sería más entendida la afuera, internacionalidad, ¿no? Claro. De Córdoba, como hay en otros ámbitos, como la música, el flamenco, etcétera, etcétera. Exactamente. Pues, bueno, el flamenco claro. Tampoco ya, se lo han cargado, no hay problema. Bueno... Ahí no entiendo tanto, ¿no? Yo veo que otros ámbitos, pues, se fomentan más. Lógicamente es que nos interesa egoístamente, sobre todo Córdoba, ciertas ciudades, o España entera que vive del turismo, ¿no? Lo que nos interesa es fomentar no un ámbito, sino claro. 20 ámbitos. Entonces, ¿por qué no se fomenta también la internacionalización de Córdoba, de sus artistas contemporáneos, etcétera? Que alguien se lo pregunte a los políticos, sí, que es difícil. ¿No? Es que habría un sistema quizás fácil, Francis, que sería, si tú vas a exponer mañana a Nueva York, mañana puedes tú decir en Nueva York, en cualquier entrevista como esta, oye, no, pues yo tengo obra expuesta en el C3A. Ah, pues mira, me gusta tu obra que estoy viendo aquí, porque no voy a Córdoba a verla. O tú, o Noé, o José Manuel, o... Porque es que claro, si no estáis, va a ser muy difícil que digáis, estamos en... No, es que no estamos. Yo en ese sentido pienso que había que haber destinado un espacio a... En mi modesta opinión. Aunque fuera rotativo, ¿no es verdad, Francia? Aunque fuera rotativo. Es decir, no es que tenga... No, por supuesto. Oye, vamos a ir rotando la obra de... Y organizar una colección privada de... Exactamente, ¿no? No que... En fin. Es que eso, en ese aspecto es increíble y no lo considero, porque si uno trabaja, yo he trabajado con unos cuantos de museos en varios países, sí, por suerte. ¿Es verdad? Entonces yo he visto el sistema que lleva mucho, incluso museos menores llevan el sistema de que tiene una parte internacional y una interna. Exactamente. Entonces al tener la parte interna tienen obra claro. Menor, mayor, lo que sea, obra de sus mejores, pero mejores. Más representativos. No, eso mejor. Quería decir. Sí, sí, porque la valoración de mejor o peor. Claro, ¿sabes? No, bueno, sí, la valoración se puede hacer dentro, pero que sean unos expertos. Exactamente, la que lo claro, hacen, también no es verdad. Que sea, no. Bueno, entonces, es que yo creo que eso hasta cualquier persona que no sea del arte, de la cultura, lo entiende. Exactamente, ¿no? Un archivo propio y un archivo exterior, de que venga de fuera. No lo trabajan. Además hay otro apartado que tampoco quizás se estén dando cuenta, y hablamos de esas instituciones, que es la importancia de la vinculación de turismo y cultura. Y si esta ciudad es turística... Eso lo he hablado yo mil veces. ¿Y por qué no se aprovecha? No solo ofertas lo tradicional, ¿no? Lo tradicional que es magnífico en esta ciudad y que todos estamos enamorados de ello. Sino que si también creas un museo contemporáneo como los hay en... ciertas ciudades que se presuponen como más pequeñas, como más, y los hay muy potentes y tienen mucha visita, aquí que tenemos espacios, que tenemos de todo. Que podemos acompañarlo de muchas cosas. Y artistas, hay un grupo aquí en Córdoba de artistas que nadie se puede imaginar la calidad que tienen. Bestia. Nadie se puede imaginar nacionalmente, internacionalmente. Tienen y reconocido, además ese grupo tiene reconocido todo a nivel internacional y sin embargo aquí claro, os conocen cuatro. Y no, eso y no se conoce, pero no se nos conoce porque no se nos ha fomentado, punto, ¿no? Es curiosísimo, yo lo digo mucho, a mí me preguntan mucho, bueno, ¿cómo te conocen tanto por ahí? Claro.
Digo, pues eso quisiera yo saber, cómo me conocen tanto por ahí y no aquí. Primero porque tu obra tiene que ser buena, porque fuera no te van a reconocer si no eres bueno. Sí, no, llega un momento que o tu obra sobresale o te estancas. Es decir, que tú estés poniendo en Nueva York, estés poniendo en América Latina, en Suiza, eso es por algo. Claro, claro, hombre, yo he tenido la suerte de eso, por ejemplo, en Nueva York hace 5 meses, pues me seleccionaron un certamen, una galería importante de Nueva York, pues me seleccionaron, fue el único español seleccionado. Ahí ve uno que su obra no es, hombre, que algún sentido tiene su obra y su trabajo. Cuando no te conocen de nada y lo que hacen es una selección sobre calidad, no la hacen sobre nombre ni la hacen sobre otra cosa. Efectivamente, ¿no? Aquí, el por qué no, insisto que... Misa fusión es que creo que es la que le tiene perdida el hilo, que es el turismo cultura. Si tanto el turismo es importante para la ciudad, ahí tenemos una cultura importantísima, unámoslo y que sea un referente más visitable, y tenemos el C3A efectivamente, pero con un espacio donde merezca la pena, ¿no? Yo es que creo que fuera hay muchos países que están regidos, se le hace mucho caso a la gente de la cultura. Sí. Y aquí se le hace más caso a la gente de la política y otros ámbitos, ¿no? Pero mira, por ejemplo, y ahora iba a la siguiente pregunta. Efectivamente, Córdoba no lo tenemos mal, pero fíjate lo que el caso de Málaga, que es distinto. ¿Qué está pasando en Málaga? Málaga está potenciando ahora tremendísimamente. Claro. Porque alguien se ha dado cuenta en Málaga que es que atrae no solo la nacionalidad de, sino la internacionalidad de. Claro. Entonces... Si la cultura la haces internacional y no solo la haces clásica, sino la haces también contemporánea, la modernizas y haces una oferta plural, que es lo que se hace ahora en Málaga. Totalmente. Pues la respuesta está siendo brutal allí. ¿Cómo ves la referencia, por ejemplo, del Museo de Arte Contemporáneo de Málaga con el Museo de Arte de Córdoba? Del Arte Contemporáneo de Córdoba, etcétera. Yo creo que son dos mundos, ¿no? Son dos mundos desde el sentido de que es, como diría yo, el uno parece apagado. El nuestro parece apagado, desgraciadamente tenemos un espacio magnífico ahí, magnífico para hacer cosas. Sí, sí, sí. Y el otro es vida, está florecido, está, ¿no? Está vivo, pero es que se nota desde a lo lejos. A lo lejos, nada más que llega ya ambienta, ¿no? Ya claro, ambienta. Entonces, y la promoción exterior que hacen. Ay, si no, nosotros, aquí en nuestra ciudad, en cualquier ciudad de España, oyes Málaga... ¿Pero qué Sevilla le pasa igual con el Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla? Está pasándole igual, está teniendo un gran atractivo, está siendo uno de los referentes de la ciudad. Es verdad que está después de Málaga, pero es que nosotros, nuestro referente no existe, culturalmente, desgraciadamente, ¿no? En ningún listado aparecemos ya. Yo también no quiero pecar de conocer de todo, ¿no? Yo no sé de todo. Sí, pero tú conoces de lo que has visto, ¿no? Yo sé de ciertos ambientes, ciertas cosas, yo sé el sentimiento más que nada que provoca dentro de los artistas. Exactamente, ¿no? Y pues, artistas, literatos, etcétera, ¿no? Lo que provoca todo esto que tenemos aquí. Y el sentimiento que provoca es ese. Gracias, por suerte yo me muevo, como hemos dicho, en muchos ámbitos, entonces conozco gente de muchos ámbitos. El sentimiento es el de... Estamos vendiendo una película que no tenemos ahora. Estamos vendiendo, insisto, lo antiguo, lo anterior, y damos pinceladas. Efectivamente, damos pinceladas de lo. Pero esas pinceladas nos siguen colocando, como siempre, en esos ámbitos, en últimos lugares. En últimos lugares, ¿no? Cuéntanos, Francis, ¿qué viene ahora para Francis Arroyo? Ahora viene lucha, lucha y seguir luchando, como digo yo, ¿no? Sí. Con respecto a eso y lo que hemos comentado, siempre he dicho, incluso lo puse en mi el catálogo que realicé, es curioso, puse la dedicatoria, puse yo. Va dedicado a los que, digamos, me han puesto la zancadilla, ¿no? Siempre eso me ha hecho, cuando te apoyan... se agradece. Ahora, cuando te pones la zancadilla, digamos también, que te hace luchar más, también se agradece, ¿no? Es verdad. Sobre todo cuando notas que sin razón, cuando notas que con razón dices, bueno, es inevitable, pero cuando notas que sin razón, luchas más, ¿no? Y ahí viene lo próximo, ¿no? Lo próximo puede ser seguir luchando. Las próximas, pues tengo una gran exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de Luila y en Colombia, un museo maravilloso. Yo he visto las imágenes, el museo festival. Sí, sí, sí. ¿No? Espectacular. Espectacular. Suiza, estamos trabajando, pero Suiza es que es más general. Suiza se enviaron 30 obras que van a diferentes galerías. No van a un centro solo, sí, sino van se mueven, ¿no? Entonces no puedo especificar, ¿no?
estaba trabajando también algo en Nueva York. Yo he llegado el momento, por suerte, que tanta lucha ha provocado que yo tengo, por ejemplo, pongamos un ejemplo, tengo 40 o 50 obras en, sí, en México. Pues ya hay gente que las mueve, ¿no? Que las mueve. Entonces, a mí me avisan una anécdota muy curiosa que me pasó hace cuatro meses. Fue que una amiga pintora chilena me envía una foto, me envía, no, la publicó en Facebook, ¿no? Pone una foto y dice, mira, que estaba en el Museo de Arte Contemporáneo en Santiago de Chile y paso, era el décimo aniversario, el aniversario, sí, del museo. Y habían hecho una exposición homenaje, ¿no? A lo que habían desarrollado tal el Museo de Arte Contemporáneo. Y pasó por una sala, por una pared principal, y en el pared principal le chocó porque había una obrita así, ¿no? Para una gran pared tan amplio, claro, ¿no? Y cuál fue su sorpresa, que bueno, nada más verlo sin mirar la etiqueta, dice, está de Francia. Claro. Efectivamente, me mandó la foto y dice, es que aquí en Santiago de Chile, tu obra en el Museo de Arte Contemporáneo, en exposición homenaje al museo. ¿Al museo? No tenía ni idea, nadie me avisó, nadie. Entonces, ellos la mueven, la colocan. Claro, llega un momento que por suerte todo el trabajo pues da su fruto, y el trabajo ha sido que hay obras que están por ahí que las mueven, y ya las mueven las instituciones, las mueven, y entonces las van presentando. Sí, porque tú dices, más reconocimiento. Porque todo ese trabajo sería imposible de realizar. Porque próximas exposiciones previstas no tienes ahora mismo, estás tranquilo, estás en una fase de elaboración de material nuevo. No, yo a la vez soy, ya digo que soy una persona de nervio y hago, sí, y hago de todo, ¿no? Todo a la vez, dentro de que ya he cogido un poquito de tranquilidad porque tiene unos años demasiado estresante. De no parar, sí, demasiado estresante. Entonces, lo que pasa es que ahora, digamos que el artista, como todo, se educa, ¿no? Sí. Se va educando en el sentido de que antes pues aceptaba todo lo que me ofrecían, me metía en todo, ¿no? Y ahora pues selecciono, pero selecciono por necesidad ya de... Y también por tiempo, ¿no? Me imagino. Bueno, por tiempo, siempre he dicho que siempre se tiene tiempo, sí, para todo. No para hacer todas estas cosas, pero se tiene tiempo para enviar obra a un sitio a otro, se tiene. Sí. Lo que pasa es que ya uno selecciona un poquito porque tampoco merece la pena hacer todo. Exactamente. ¿No? ¿Y en cuanto a escribir? ¿O lo tienes más aparcado? No. ¿Sigue? No. La poesía, porque lo único que desarrollo es poesía, sí, he hecho otras cosas, pero publicado tantos libros. Estoy como programando mi siguiente libro. Ajá. Yo de vez cada dos o tres meses o cuatro saco un libreto poético, unos libretos tradicionales. En su momento me encantó el formato antiguo, sí, ¿no? Libretos finitos de 20 páginas, de una referencia. Y a raíz de ahí, cuando terminaba ciertos libritos, pues hacía un libro, un ¿no? Libro. Ciertos libretos. Sí, sí, un libro. Sí. Entonces, pues estoy en la fase de componer mi último libreto ya para sacar el próximo libro, ¿no? Sí, porque el primero no el primero, pero el más renombrado mío, el 81 poemas desmedidos, tuvo mucha repercusión en el sentido de... que gustó, vamos, en una palabra, ¿no? Sí. Se hicieron presentaciones en Córdoba, la Casa Góngora, en Madrid, en... Bueno, se hizo hasta en la universidad en Colombia, una universidad muy importante, uh-huh, bajo videoconferencia, etcétera, con el claustro y tal, ¿no? Entonces, pues, me hace mucha ilusión hacer el segundo en este formato, como hice el 81 poemas de mi vida. Bueno, pues solamente puedo desearte que te vaya todo fantástico, que todo te salga la línea que da de eso, y que por favor que sigas haciéndote la, tu obra, que realmente dignifica mucho esta ciudad de tener artistas como tú. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.